hablamos con Sergio Villanueva, que nos presenta aquí en la Feria del Libro, Quiero Decirte. Bueno, sería mejor que lo definieras tú, ¿no, Sergio? Antes de decir que ha sido publicado por el Búho de Minerva. Sí, Quiero Decirte es un libro, casi no libro, dice Víctor García León. Es una conversación. Exacto, es un casi teatro, casi relato, que es una evocación totalmente. Es poner de nuevo, como yo no siento que se haya ido del todo Juan Luis, como tantos intérpretes nuestros. Que no lo hemos dicho, Juan Luis Galeano. Exacto, pues son conversaciones que uno tiene con él. Más allá de lo que se haya podido despedir de este mundo, que para mí no se ha ido del todo. ¿Qué importancia tiene Juan Luis Gallardo en tu trayectoria profesional? Pues mira, un actor, un maestro que tú siempre reivindicas. Sí, yo le tengo mucho cariño, y aparte es que es verdad que es una figura, ya no solo él, sino cualquier actor de estos de raza, esta cosa de mercenario que ha sucedido en España. Yo he tenido la suerte de coincidir con él en muchos trabajos, con José Luis García Sánchez, con Vigas Luna, estuve con él en Comedias Bárbaras, y luego todo esto nos generó, he rodado con él 5 o 6 películas, una amistad que tanto cuando yo me encuentro en Madrid o cuando él venía aquí a Valencia, nos encontrábamos terapéuticamente, ¿no? Él veía en mí, se lo decía a Pepe, a José Luis, míralo el niño, es como un galán acanallado, como yo, pero te harás como yo, caduco, trasnochado, y entonces siempre estaban con esa cosa del esperpento, y que va, yo ojalá acariciara un poco la grandeza de este hombre algún día, pero sobre todo sí que tiene mucho cariño, y lo tengo como referencia, no solo por consejos que me ha dado vitales, como productor, que se autogestionaba muchas cosas y tal, sino cuando de repente hay algún tipo de personaje de galán así en comedia, o digo, ¿cómo cojo esto? Le pongo un punto de Juan Luis, ¿no? Y de hecho este libro arranca porque en un momento terminado con Pepe Sancho ensayando aquí en el Rialto Los Cuernos de Don Friolera, yo me entra una cosa antes de salir a escena, a pasar la escena con él, me tenía que enfrentar a Pepe, yo muy así, muy deteniente como él, muy esperpéntico, y digo, hostia, creo que es con Juan Luis con lo que, si salgo con Juan Luis a esto, voy a entender este momento, ¿no? Y entonces también había rodado con él, con Juan Luis, la película, ahora me estaba con Sancho, con los dos mercenarios, crucé, llegué a casa y empecé un diario de los ensayos con un juego que es como el de Woody Allen con Humphrey Bogart en Sueños de un seductor. Cuando menos me lo imagino, me aparece. Entonces sí, me lo llevé con humor. Y Quiero Decirte. Quiero Decirte era su coletilla. Sí. Te voy a dar un consejo, Quiero Decirte, Manolo, tú ya sabes la vida como es, Quiero Decirte, Quiero Decirte. Quiero Decirte, lo decía tantas veces que se ha quedado como título. ¿Qué aporta? ¿Qué aporta la figura de Juan Luis Gallardo al panorama teatral español? Yo creo que... Y cinematográfico, porque es muy conocido. Sí, por cine. Creo que hay una figura del histrión. Yo creo que había un momento en la historia de la interpretación en el que todos teníamos nuestra, digamos, no decir cliché, pero sí una denominación, el galán suave, el galán acanallado, el característico. Todo esto generaba una industria del espectáculo desde el siglo de oro, y esto se ha ido difuminando. No obstante, todos necesitamos nuestro arquetipo para vernos, ¿no? Y entonces Juan Luis lo que ha tenido es una etapa juvenil que yo no la he conocido personalmente, claro, solamente en cine de barrio lo he visto, que era el galán de esas típicas películas con Carmen Sevilla, con Lina Morgan, el galán total. Pero también hizo cine de autor en aquellos años. Sí, sí, sí. Pero lo que pasa es que tuvo tal boom sus películas de galán así, que él se cruzó psicológicamente y dice, ¿qué cojones estoy haciendo? Yo quería hacer teatro y películas buenas de estas, y le daban este tipo de películas, con lo cual se fue a México. No es una biografía este libro, pero te cuento así. Y cuando vuelve, está más perdido que la hostia, y dice, ¿qué cojones hago? Y entonces es cuando Azcona, que estaba empezando con Ferreri y sus películas, dice, tú tendrías que empezar a reírte de ti mismo, de todo lo que ha sido ese Juan Luis, y en el momento que llegues a ese punto, serás como Sordi o Gassman a la española. Dice, mira, no me digas eso, que a mí me decían que era el Mastroianni de jovencito y por eso me fui al carajo. Entonces, dice que cuando ya le dio el punto de reírse a sí mismo, y es ahí donde yo quiero hacer hincapié y recordarlo, y recordaros que es muy sano, y sobre todo que es una figura rotunda cuando se convierte en eso, en el actor de familia, del disputado voto del señor de Cayo, todo este tipo de Juan Luis histriónico, ¿no? Adiós con el corazón, que fue una peli que le dieron el Goya porque hace un papel brutal, que es reírse de sí mismo desde la visión de Azcona y de García Sánchez.
Esa es la figura que yo. También has tenido un prologuista como Víctor García León. Sí, sí, sí. Todo sí. Queda en familia. Todo, ¿no? Queda en familia, sí. José Luis no quería hacerlo, el prólogo, porque dice, yo te doy una frase. Y digo, no, hazme un prólogo. Y dice, pues que te la haga Víctor, que como lo conoce bien. Entonces se lo dije a Víctor y él estuvo encantado. Y sí, es un prólogo muy, muy también surrealista en algún momento, como el libro es, con todo el cariño. Porque se reivindica tan poco los actores en nuestro país, que pocos llegan a tener un libro. Pocos. Sí, bueno, el tema, lo que estábamos comentando antes, yo creo que es una cuestión de raíz educacional, ¿no? En otros países es como un valor indudable, incuestionable, con independencia del gobierno que gobierne en cada momento. El actor en España tiene un momento absolutamente denostado, su figura, y hay una crecida de sensación de olvido. Yo, por ejemplo, que doy clases de interpretación en una escuela de interpretación de chicos que han decidido dedicarse a esto, yo un día le dije, bueno, vamos a traer para Siglo de Oro que estamos dando el alcalde de Zalamea para ver a Fernán Gómez de Comendador y a Paco Rabal haciendo del alcalde de Zalamea, que es una escuela rotundamente imposible de superar. Porque conocéis a Paco Rabal y a Fernán Gómez, ¿no? Sabéis de quién hablo. Entonces, 21 personas de edades comprendidas entre 18 y 20 y tantos, muchos, no conocían, no levantaron el... Digo, no voy a poner negativos. Porque no tienen suficientemente... Sí, has nombrado dos actores que son muy conocidos. Absolutamente, tendrían que formar parte de nuestro... ¿Por qué no? Pues porque no hemos tenido un ministro de Cultura como Jack Lang, que en un momento determinado, en época Mitterrand, dijo, vamos a hacer lo siguiente, y es que todas las asignaturas troncalmente se van a enseñar junto con el cine francés, por lo cual vamos a poner una tele y un vídeo VHS en ese momento, con una dotación de películas históricas, sociales, educacionales, de cine francés. Alguna película caería también de autor norteamericano, lo que fuera, pero sobre todo de esto. ¿Qué hizo? Esto le tocó a la gente de mi generación en el colegio. El francés ve mucho cine, defiende muchísimo su cine. Defienden lo suyo, claro. Esto es un problema de raíz. Con lo cual, toda esa gente hace matinés, colas para ver su propio cine, y eso es una maravilla. Se dediquen o no luego al cine, sí que son público profesional y emocionalmente vinculados. Y este libro quiere ser eso un poco. Recordar a la gente que no tenemos que olvidar, valga la paradoja, a nuestros actores que son la crónica de nuestro tiempo, ¿no? Quiero decirte, pero ¿qué está preparando Sergio Villanueva ahora? ¿Tienes más cosas en carrera? Sí. Aparte de tu trabajo como actor. Yo, exacto, siempre estoy como actor. En la escritura. Pues mira, estoy con una novela que es histórica, estamos en conversaciones con Ediciones B y igual para la edición de Fira del Llibre del año que viene la tenemos. La tendremos aquí. Sí, es un homenaje al teatro, al siglo XVI aquí en Valencia. Y es un periodo en el que Lope de Vega estuvo aprendiendo a escribir teatro con el padre Tárrega y todos los nocturnos. Ahí estaremos. Mientras llega esa academia de nocturnos con Lope, nos quedamos con Quiero Decirte. Genial. Sergio, un placer. Siempre. Manolo, gracias.